doctor Carlos Holmes Trujillo, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, me alegro oírlo. Esta es la primera vez que conversamos este año, de manera que aprovecho para desearle un año muy exitoso a usted y a todos sus oyentes. Después del gran reportaje que hicimos a finales del año pasado y que tuvo una resonancia inmensa en la opinión pública nacional, inmensa resonancia tuvo su entrevista, que está a disposición de cualquiera que desee recogerla, porque usted trató con mano maestra los grandes temas que interesan al país, vistos especialmente desde una perspectiva internacional en la que usted es un experto. Y a propósito de eso, doctor Holmes, una pregunta fundamental que nos hacemos una y otra vez. ¿Cómo conviven, cómo coexisten la CELAC y la OEA, la OEA y la CELAC? La CELAC es una OEA sin los Estados Unidos, pero entonces esta CELAC, ¿qué papel desempeña y qué estructura tiene y eso para qué sirve? Doctor Londoño, CELAC, primero que todo, no es un organismo. CELAC es un mecanismo de diálogo y concertación política. Nació como consecuencia de la fusión entre lo que fue el Grupo de Río y una conferencia para el desarrollo sostenible que inspiró en su momento el presidente Lula da Silva. El nacimiento de ese mecanismo hace parte de esa oleada que vivió el continente, orientada con el propósito de crear una nueva institucionalidad en el hemisferio, básicamente con el propósito de debilitar a la Organización de Estados Americanos, y que fue promovida por el ALBA, oleada de la cual también hizo parte la creación de UNASUR. La CELAC como tal entonces no tiene institucionalidad y no tiene ninguna experiencia en asuntos de verificación para hacer referencia al papel que se le dio en la mesa de La Habana y que acaba de ser aceptado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese es el origen del nacimiento de CELAC. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de CELAC? El objetivo de CELAC, tal como lo definieron sus inspiradores, es el de promover el diálogo y la concertación política en el hemisferio, avanzar hacia la integración. Es decir, son objetivos nobles, objetivos que tienen que ser bienvenidos, por supuesto, pero no tienen nada que ver con las tareas que para ese mecanismo de concertación política acordó la Mesa de La Habana y que fue lo que dio lugar a la solicitud que el presidente Santos le dirigió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, de manera pues que tenemos OEA, tenemos ALBA, tenemos CELAC, tenemos UNASUR y la integración latinoamericana en nada, absolutamente en nada. Y entonces esto no es una institución, entonces ¿cómo va a operar y quién la va a coordinar y esto en manos de quién va a estar? Porque las Naciones Unidas se desmonta por las orejas de la supuesta responsabilidad que asumió en el caso de la verificación de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, nombrando a unos representantes de la CELAC que son simplemente países que integran la CELAC. Entonces, ¿esto cómo va a funcionar? ¿A través de qué institución, si esta no existe? ¿Y con cuál coordinación, si esto no tiene coordinación ninguna? Lo que se conoce hasta el momento, doctor Londoño, es lo siguiente. Se solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que dicha organización juegue un papel en el proceso de verificación del cese bilateral de fuego y hostilidades y de la dejación de las armas en Colombia. Eso fue lo que acordaron el gobierno y las FARC. Y en ese orden de ideas, lo que se plantea es la creación de un mecanismo tripartito con un componente internacional. Eso quiere decir que el mecanismo de verificación estará integrado por el gobierno, por las FARC y por dicho componente internacional. ¿Cómo se integra el componente internacional? Según lo acordaron, el componente internacional estaría integrado por observadores civiles de países miembros de CELAC. ¿A quién le encargaron la responsabilidad de integrar así ese componente internacional del mecanismo? Se lo encargaron a la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es el papel que hasta ahora aparece definido para la Organización de Naciones Unidas?
Dicha organización, además de integrar el componente internacional del mecanismo, en la forma como ya mencioné, presidirá la mesa de ese mecanismo, presidirá ese mecanismo y tendrá la tarea de presentar sugerencias, arreglar diferencias y presentar informes. De esta manera, lo que hay que decir es que Naciones Unidas tendría un papel como parte de un mecanismo totalmente inédito a la luz de lo que es la experiencia de la Organización de Naciones Unidas en este tipo de materias, lo cual de entrada lleva a señalar que se debilitaría lo que es un componente fundamental en materia de verificación, cuál es la experiencia plena de Naciones Unidas en esta materia. No estoy diciendo que desaparezca por completo. Lo que estoy señalando es que la ONU como tal, según lo que se conoce, no tiene un papel directo en la verificación, que sería lo ideal, porque naturalmente esas tareas requieren mucho conocimiento, mucha capacidad, mucha experiencia, mucho músculo político y económico y total imparcialidad, condiciones que sin duda posee la Organización de Naciones Unidas, no así el mecanismo de CELAC. Doctor Carlos Holmes Trujillo, si recordamos bien, uno de los de las causas determinantes de la creación de la CELAC fue la necesidad de incorporar a Cuba en el sistema interamericano, Cuba que estaba excluida de la OEA. Entonces había que crearle un escenario, y el escenario es la CELAC. ¿Cómo entiende uno entonces que cuando se reúne la CELAC, que se reúne tampoco, se reúne ayer, entonces el presidente de Cuba, Raúl Castro, es de los grandes ausentes de la reunión y manda a un señor Díaz, que supuestamente es vicepresidente de Cuba, lo que nadie sabe? ¿Eso tiene algún sentido? La verdad es que ese foro como tal es un foro bastante, bastante débil, que como lo comentamos hace un rato, hace parte de esa oleada tendiente no a crear, sino a destruir, y específicamente destruir la Organización de Estados Americanos. El caso de Cuba con respecto a su pertenencia al organismo hemisférico es perfectamente claro. Por supuesto que se lo excluyó, pero luego se le abrió la puerta. La puerta estuvo abierta durante muchísimos años, sigue abierta, y la única condición que se estableció fue que la Cuba pida ser admitida nuevamente en el sistema interamericano, cosa que no ha sucedido porque naturalmente ahora hace parte de esos otros organismos nacientes. Es necesario, en mi opinión, además, doctor Londoño, señalar lo siguiente. Yo veo en esa decisión que se tomó una gran contradicción. Uno de los grandes planteamientos que hace el gobierno a raíz de lo que está ocurriendo en La Habana está orientado a señalar el gran apoyo de la comunidad internacional. Pues se señala que es muy importante que el presidente Obama haya designado un enviado especial para ese proceso de conversaciones, que es muy importante que la Unión Europea haya obrado de igual manera, se aplaude que Alemania haya también designado un enviado especial con ese propósito, se aplaude el papel que Noruega está jugando, se pide gran presencia internacional, mucho apoyo económico, pero cuando llega la hora de la verificación, pues se les dice, no señores, ustedes ahí no metan la mano, porque esto va a quedar en manos de CELAC. ¿Quién explica esa contradicción? Y desde el punto de vista del verdadero interés de Colombia, ¿cómo es posible que en lugar de poner esa tarea de verificación, que es una tarea ponderosa, que es una tarea muy exigente, en manos de organizaciones sólidas y conocedoras, se coloque en las manos de un mecanismo apenas naciente, sin experiencia, y cuyo nacimiento tuvo un objetivo completamente distinto a la tarea que ahora se le asigna? Son de esas contradicciones que hacen el inevitable, doctor Londoño, señalar que de allí se percibe una nueva concesión a las FARC, ahí se percibe el éxito de la posición y del requerimiento de las FARC, que naturalmente, seguramente pensaron que era mejor que la verificación esté en manos de un mecanismo donde tienen bastantes amigos, y prefieren evitar la presencia de organizaciones muy fuertes y muy sólidas que le darían inmensa garantía al país si es que se hacen los acuerdos, se llega finalmente al cese bilateral y se entregan las armas o se destruyen o se lanzan al mar o se funden, cualquiera sea la figura, para efecto de garantizarle a los colombianos que las FARC jamás
nunca más usarán nuevamente las armas para cometer terrorismo. Ese es uno de los temas sobre los que nadie insiste, que es la garantía de no repetición. ¿Quién va a garantizar la no repetición de todas estas tragedias? Nadie. Nadie la va a garantizar, porque las FARC no la garantizan, porque no van a entregar las armas, porque no van a dejar el narcotráfico, porque no van a dejar su negocio del oro, porque no van a dejar el negocito que tienen con el coltán en los llanos orientales, de lo que se habla poco, doctor Trujillo. Se habla muy poco sobre el coltán y sobre la significación económica que eso tiene y sobre la significación ambiental del coltán. Entonces, no hay garantía de no repetición. Y el problema que usted nos plantea es un problema insoluble. La CELAC no existe como institución. Entonces, los señores que van a venir no son señores que representen una institución, sino que representan a sus países que son miembros de un centro de conversación, de una especie de think tank a nivel internacional. De manera que no vamos a tener una institución aquí en Colombia verificando nada. Eso es así, doctor Londoño, pero además hay algunas realidades, algunos hechos que llaman mucho la atención y suscitan preocupaciones, y esto lo digo, por supuesto, con ánimo constructivo. ¿Cómo es posible que no se le asigne un papel a la Organización de Estados Americanos en el proceso de verificación? En primer lugar, porque es una organización. En segundo lugar, porque es madura. En tercer lugar, porque de ella hace parte los Estados Unidos, cuyo gobierno ha designado un enviado especial para esas materias, enviado directamente por el señor presidente Obama. De otro lado, porque tiene una misión de apoyo al proceso de paz. De otro lado, porque está haciendo esa tarea en Colombia desde el año 2004. De otro lado, porque tiene 15 oficinas en el terreno. Hay 15 puntos en Colombia en los cuales está presente la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos. Y en lugar de acudir a esa experiencia, en lugar de acudir a esa presencia, entonces se dice que lo mejor es que lo integren observadores civiles de países miembros de la de CELAC. Eso no lo entiende nadie, eso no es bueno para el país, eso es perder una experiencia y finalmente suscita muchas preocupaciones con respecto al propósito que llevó a que se escogiera solamente el mecanismo de CELAC. No obstante eso, después de leer la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, yo diría que si hay voluntad política, el espacio todavía existe, porque por el momento el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le pidió al secretario general que diera los pasos iniciales, y esos pasos iniciales, por supuesto, requieren las consultas del caso. Si hubiera esa voluntad política, yo soy de los que cree que ese componente internacional, que es importante y necesario, debería complementarse, por ejemplo, con la presencia de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Por ejemplo, en instituciones que realmente existen y que puedan verificar, ya sabremos qué. Es que todavía no sabemos qué. Por ejemplo, digamos que con referencia al tema del cese al fuego, no sabemos si el cese al fuego comprende el cese de la actividad del narcotráfico, el cese de la explotación y misericordia de los ríos para sacar oros, el cese de secuestros, especialmente de los secuestros de los niños y las niñas, el cese de cualquier forma de extorsión, es decir, si eso forma parte del cese al fuego o si el cese al fuego es puramente literal, en el sentido de verificar que no estallen bombas y que no suenen las ametralladoras. Entonces, eso no lo sabemos. Y de lo que hablan de la dejación de armas, no se sabe si es entrega de ellas, porque aquí oíamos ayer que se está hablando del desarme de las FARC. Lo han dicho en alguna ocasión las FARC. Eso está dicho en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En alguna parte se ha hablado de la entrega real de las armas por parte de las FARC. ¿Y que ese organismo se quedará sin armas en algún momento? Estamos totalmente de acuerdo, doctor Londoño. En el papel se habla de la verificación del cese bilateral
y definitivo de fuego y hostilidades y de la dejación de las armas. Y esta es la gran pregunta. En lo que tiene que ver con lo uno y con lo otro, ¿qué es exactamente lo que se va a verificar? Pero sea cualquiera el contenido de la materia verificable, hay que tener en consideración que las características de nuestro país son particulares y no son sencillas. En el caso de El Salvador, por ejemplo, como consecuencia de los acuerdos hubo una misión de verificación, allí jugó un papel la Organización de las Naciones Unidas. Ese es un país pequeño, es un país que cabe varias veces en uno de los departamentos de gran extensión colombiana, hubo cerca de 1,000 observadores y no daban abasto con esa tarea de observación. Imaginémonos nosotros lo que ello va a implicar en el agreste territorio colombiano, habida cuenta de las zonas en donde más han delinquido las FARC. Y con respecto a lo de las armas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a entregar las armas a un tercero ser inconfiable? ¿Van a destruir las armas con la supervigilancia de un tercero ser inconfiable? ¿Van a fundir las armas con la vigilancia de un tercero ser inconfiable? ¿Van a acordar que esas armas se van a lanzar al mar, al profundo del mar, de manera que se conviertan en inaccesibles? ¿Esa fundición de las armas implicará que va a ser real? ¿Van a identificar un procedimiento técnico que conduzca a que esas armas no puedan jamás convertirse nuevamente en instrumentos letales y haya la certeza, gracias a un tercero ser confiable, de que se están inutilizando la totalidad de esas unidades que hacen parte del armamento de las FARC? ¿Por qué hago todas estas preguntas? Porque al final lo que al país le interesa es que las FARC jamás, jamás tengan acceso a las armas para efecto de que no las puedan usar nunca más contra el terrorismo, para hacer terrorismo contra los colombianos, y ello naturalmente requiere una verificación que sea seria, capaz, experimentada, que tenga un gran músculo político, un gran músculo económico y que sea totalmente imparcial. Bueno, ahí están dadas todas las condiciones y para terminar, el doctor Carlos Holmes Trujillo, eso que hizo la CELAC ayer queda en un acta que firman los presidentes. Si no hay institucionalidad, ¿a qué documento nos referimos? ¿Qué fue lo que dijeron los presidentes y los vicepresidentes y los cancilleres reunidos en Quito ayer? ¿Qué fue lo que realmente dijeron sobre el tema? Porque la reunión funcionó a puerta cerrada, como funcionan las conversaciones entre De la Calle y Márquez en Cuba. Eso es a puerta cerrada. ¿Hay un documento al que nos podamos referir para saber realmente qué fue lo que aprobaron los presidentes en la CELAC? Doctor Londoño, déjeme hacer referencia a lo siguiente. Ayer fui invitado al programa La Noche a comentar estas materias y coincidí allí, para mi honra, con el señor presidente de Costa Rica. El periodista Jefferson le preguntó al presidente sobre esta materia y él, con ese espíritu tranquilo y llano que tienen los costarricenses, dijo: hombre, aquí lo que hay es una manifestación de buena voluntad, nosotros estamos a las órdenes. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica yo estoy a la orden, nosotros no tenemos experiencia en esto, pero Colombia puede contar con toda la voluntad de Costa Rica y con toda la voluntad de los otros países. No hay más que eso, doctor Londoño, y no puede haber más, porque ese es un foro. Es un foro de concertación política, es un foro de diálogo político. Eso tiene que ver con la integración, eso tiene que ver con la presencia de la región en foros multilaterales. Y ellos me llevan nuevamente a hacer la aseveración en el sentido de que, si bien es bueno dar el paso hacia la verificación, y si bien es bueno que haya presencia de Naciones Unidas, se está perdiendo la oportunidad para inconveniencia del país de integrar ese mecanismo que tendrá una tarea tan exigente con organizaciones maduras, con conocimiento y con experiencia. Y por eso yo insisto en que, dado que la resolución del Consejo de Seguridad deja un espacio, bien vale la pena que se dé un paso que permita fortalecer el componente internacional de ese mecanismo de verificación con la OEA y con la Unión Europea, para poner solamente dos ejemplos. Doctor Carlos Holmes Trujillo, qué cosas tan importantes nos ha dicho usted, y este documento queda a la consideración de todos los colombianos.
Quienes nos han escuchado lo agradecen y quienes nos van a escuchar y quienes van a entrar a través del Internet para oírlo a usted una y otra vez, encontrarán perfecta luz sobre este tema a la vista de la estructura internacional. Esto es un foro, esto es una reunión de amigos que hacen una manifestación de buena voluntad. Aquí no hay nada institucional, no hay nada jurídico, no hay una institución de derecho internacional público que se llame la CELAC, y por consiguiente se está perdiendo la oportunidad de convocar organismos que de verdad tengan ese músculo al que usted se refería para que puedan cumplir una tarea como la que se les encomienda, que a estas alturas nadie sabe cuál es. Doctor Carlos Holmes Trujillo, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Doctor Londoño, muchísimas gracias a usted y un abrazo muy estrecho. Carlos Holmes Trujillo, esto sí es precisión, ¿no? Esto sí es la maestría de la persona que conoce el mundo internacional, que plantea y pone las cosas en su lugar. De manera que ya lo sabe William, para que le cuente a todos sus amigos, la CELAC no existe como institución. Claro, no es que esté, y mire, doctor, porque algunos dicen es que es incipiente. No, incipiente no, es que no existe. No es una institución, es un foro de amigos. Es una reunión de amigos que se van a charlar. Eso en los Estados Unidos lo llaman un think tank, un conversadero. En Manizales dirían que es un raneadero, para ranear. Ustedes han oído a las ranas. Entonces cada uno dice... Dice cosas, claro, y de ahí no sale nada. Documento de la CELAC no existe ni existirá, la CELAC no produce documentos. Exactamente. Porque no tiene secretaría, no tiene una persona con un computador que tome nota y que lea un acta, eso no existe. No, por eso es que usan la sede de UNASUR, además. Ah, pues ni tiene sede, ni tiene secretaria. Sede, claro. Ni tiene secretaria, ni tiene máquina de escribir, ni tiene computador, eso no es nada. Eso parece como una marca de leche, CELAC. CELAC, sí, más o menos. Así sí, sí, suena. Tarro de leche para niños. Más o menos, sí. Más o menos. Un mamadero CELAC. De gallo. Una mamadera de gallo, diría García Márquez, corrigiéndolo a usted. Pues no, señor. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, sí. Pero qué precisión, oyente, ¿no? Dice una gente que firma como para Juan, CELAC, Sociedad del Mutuo Elogio. Así es buena. Sí. Todos elogian, todos son unos próceres. ¿Cómo son de importantes todos ellos cuando se reúnen? Se reúnen además con unos paisitos del Caribe que nadie sabe ni siquiera dónde quedan, ni quiénes son esos señores. Pero lo que hay en el fondo es que aquí no hay nada. La CELAC no existe, no es una institución, no es una estructura, estamos en manos de nadie. Entonces, finalmente, ¿quién va a verificar el desmonte de las FARC y su desarme y el cese al fuego? Dos partes, el gobierno y las FARC, de manera que ellas mismas se yo van a yo. Manejar el yo con yo, y de pronto mandan unos señores que no pertenecen a ninguna institución, que no tienen experiencia, que no tienen respaldo, que no tienen nada, a que se den un paseo por Colombia y a que ganen unos dólares pagados por los colombianos para no hacer nada. Carlos Holmes Trujillo, el representante para asuntos internacionales del Centro Democrático y es candidato a la presidencia de la República, estaba a la vicepresidencia de la República, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 5 minutos.